noches, alcalde. Qué bueno, otro capítulo más de su espacio. Federico Cuenta con Vos. Saludando, por supuesto, a todos los televidentes que están conectados a través de Telemedellín y en la repetición también a través de Teleantioquia. Bueno, Vane, aquí de nuevo. ¿Sí? Un abrazo pues para toda la gente que nos está viendo ya por acá. Y bueno, no, semanas moviditas. Sí, señor. Buenas, animadas. Y aquí estamos en un super evento que a mí me encanta. Y estamos en la premiación de Capital Semilla. En su versión número 14. 14. Mucho, alcalde. Hoy premiamos 100 emprendedores. Qué bueno. Que ganaron Capital Semilla. Ahorita vamos a hablar con la Secretaría de Desarrollo. ¿Sí? Vamos a hablar con algunos de los emprendedores también que ganaron. Y me pone un programa demasiado bacano. Mira, las 14 versiones que esto lleva, uh-huh, que arrancó desde el 2004, estamos hablando que ya se han generado más de 4.000 empleos. Entonces imagínate la posibilidad para eso. Y que esa gente además genera más empleos, alcalde, con no, sus empresas. No, por eso, van generando empleos. Ajá. Además que las empresas, tú sabes que cada que hay un tema donde se crea una empresa, existe eso que llama el Valle de la Muerte. Ay, sí. Y las empresas se crean, pero no todas llegan a sobrevivir y van pasando épocas difíciles. Aquí se tiene una cifra exitosa con estudio que mandamos a hacer, o sea, de 2014, 2015, 2016, y la supervivencia de estas empresas, sí, que se crean a partir de Capital Semilla y se refuerzan, se ha logrado una supervivencia del 76%. Muy bien, muy y eso es muy importante, o sea que generar empleo para nuestra ciudad, eso es lo más importante también, que la gente tenga oportunidades. Sí. Por eso hablamos mucho tanto de educación, de empleo, oportunidad y bueno, y el ambiente, una nota. Demasiado especial este lugar. Contemos dónde estamos, alcalde, porque estamos aquí al frente del aeropuerto La Herrera, estamos aquí en Guayabal, en el Parque Biblioteca, un escenario de ciudad que se convirtió en este espacio para este evento tan maravilloso para los emprendedores de nuestra ciudad. Aquí armamos todo este montaje, sí, para hoy. Muy Esto bien. Es un espacio que ustedes lo ven aquí hasta al lado del aeropuerto, una manga, ajá, espectacular, y aquí se armó esto. Lo que hemos dicho, ir apropiándonos de diferentes, sí, espacios de ciudad y encontrarnos. Y aquí vinieron todas las personas, ganadores de todas las comunas, de todos los corregimientos de Medellín, gente joven, gente adulta, muchas mujeres. Sí. Me encantó ver tantas mujeres, o sea, qué bueno, ¿no? Adelante, ese programa sigue. Lo bueno que le pasa a la ciudad, Vane, uh-huh, es que las cosas buenas no solo continúan, sino que mejoran. Sí. Y ahí estamos en eso. Qué bueno, alcalde, estos espacios para los emprendedores, hasta los niños, también acompañando a sus familias, a los papás, a las mamás que ganan en Capital Semilla. Más adelante, como decía el alcalde, vamos a estar con la Secretaria de Desarrollo Económico para que nos cuente más de esta versión en este 2017. Pero, alcalde, yo sé que usted siempre tiene una agenda muy apretada. Yo quiero que hablemos de esas cosas que han pasado durante la semana anterior, el fin de semana. Sé que estuvo en Cartagena, sí, en el Congreso de la ANDI, que es muy importante para el desarrollo de la economía, no solamente en el país, sino también la local. Bueno, allá estuve pues en la ANDI, estaba invitado por la dirección de la ANDI, allá estuvimos con Bruce McMaster, con todos los industriales del país. ¡Hola! ¿Cómo estás? Digo, querida. Ella aprovecha la alfombra roja. Y por allá estuvimos, y realmente rinde mucho, uno allá encuentra con todos los industriales del país, sí, va generando mejores planes para el municipio, te encuentras con los ministros, avanzas en agenda. Yo digo, una ida un día a la ANDI, cuando está en la Asamblea de la ANDI en Cartagena, es ahorrarse 30 días a Bogotá, sí, porque realmente se avanza mucho en la agenda. Estuvo muy buena, es sobre las perspectivas económicas de la región. ¿Y cómo lo las que vio, viene, alcalde? Pues a ver, el primer semestre fue un primer semestre duro. Existe una mejor perspectiva para lo que pueda venir. Igual es un año electoral. El año electoral siempre trae una mayor prudencia de la gente a la hora de invertir. Hay un, como la gente dice, esperemos a ver qué pasa. Uh-huh. Entonces yo creo que el tema de enviar un mensaje de confianza también es importante, que la economía se mueva, de optimismo, y bueno, en ese proceso estuvimos también allá. Y no, tremendo el Congreso de la ANDI. Verdad que felicitaciones a Bruce McMaster, a todo su equipo, y bueno, y la agenda siguió, ahí no paramos. Y yo quiero contar algo que hicimos hoy, que me pareció espectacular, y yo no sé si lo pueden mostrar en los videos, tocaya. Y es que imagínate que hoy condecoramos a Vanessa Restrepo. Te voy a contar un poquito de Vanessa y le voy a darle a la gente porque es increíble esta niña, es impresionante esta mujer. 24 años, nacida en Medellín, actualmente lidera una investigación que permitió crear la primera retina artificial que usa tejidos sintéticos biológicos. Se espera que en algunos años ayude a personas con discapacidad visual. Entonces, pues yo lo que decía hoy era, qué bueno no poder resaltar, le dimos el premio, la medalla al mérito en categoría oro de la Alcaldía de Medellín, y es lo que yo siempre he dicho, una obsesión para mí es
cómo cambiamos todos esos otros referentes negativos por referentes positivos. Y una mujer como Vanessa, tu tocaya, 24 años, no te imaginas la inteligencia de esta mujer, la ternura. Ahí está con su papá, con su mamá, con su novio, con su familia, orgullosa de ser paisa, de lo que está haciendo. Y sobre todo, que muchos jóvenes la vean como un referente. Yo lo que quiero es que muchos la vean como que quieran ser muchas niñas como Vanessa, que sean como ella, como vos, que vean que hay un futuro. Yo me sueño que en algún día en nuestra ciudad, y eso va a ser muy pronto, que nunca más un niño o un joven sueñe con ser el duro del barrio, jamás, que eso se acabe del todo. La cultura de la ilegalidad, que pasemos a los nuevos referentes, científicos, que se propusen por la ciencia, sí, una maravilla. Esta niña es un genio, sí. Pues un genio. Sí, alcalde. Y qué bueno que la alcaldía se apoye en estas cosas, porque ese es el mérito real que queremos resaltar, como muchos otros artísticos, culturales, personas que hacen grande la ciudad y que sobre todo que con su trabajo, su investigación y sus ganas, hacen que Medellín sea una ciudad como la tenemos hoy, una ciudad tremenda, que es modelo en muchas cosas. No te imaginaba, Vanessa, ojalá la puedan invitar a un programa y hablar con Vanessa de todo lo que hace. Es impresionante. Y ahí entre todo eso me encontré con una tía de Vanessa, que me conocía desde que yo era disque chiquito, porque ella iba a donde mi mamá, era amiga de mamá, y mamá daba clases de batik, de una técnica de pintura que se hace como en una tela, donde van llenando con cera y después van tiñendo. Y eso es un cuento, es una técnica. Ay, no la conocía, una técnica, alcalde. Es un tema de arte. Mi mamá era profesora de batik y tenía el taller ahí en el garaje, en el barrio Alameda, en Belén. Y ahí iban todas estas señoras a clase y esta señora me dijo, yo hacía batik con su mamá. Imagínate, entonces lindo. Me acordé de mi mamá y todo, entonces bueno, especial hoy está el momento también. Hoy no, pues imagínate, claro. ¿Y a usted cómo le iba en el batik? ¿Le enseñó alguito a la mamá? No, yo nací ahí, no dañaron los cuadros. Mi mamá sí hacía cosas muy bonitas. Yo para eso siempre he sido malito, la verdad. Bueno, alcalde, agenda. Durante todo lo que ha pasado en la ciudad, por supuesto, tenemos que hablar también de lo que se viene, porque los hemos visto muy movidos con la visita del Papa para este 9 de septiembre a nuestra ciudad. También vamos a hablar con el secretario agenda, de gobierno, claro, con el Santiago Gómez, para que nos cuente todos esos detalles, todo lo que ha pasado con la arquidiócesis, con la alcaldía de Medellín, toda la logística, porque ya se empezaron a conocer detalles que obviamente nos emocionan muchísimo. Hoy hicimos ya el lanzamiento explicando qué viene con lo del Papa, pero antes de eso, que va a venir Santiago Gómez, que es el secretario de gobierno, sí, está encargado de gerenciar la avenida del Papa. Estuve reunido con los líderes de la JAL de Altavista, con la Junta Administradora Local, presentando el plan integral, toda la inversión social que entramos a apoyar a los niños, a los jóvenes. Alcalde, felicitaciones por el abrazo Altavista. Realmente se registró en Telemedellín y fue algo maravilloso. Y esta comunidad de Altavista, un saludo muy especial a todos. Hoy tuvimos ganadores de Altavista. Allá no hay una maravilla. Sí, y una señora ganadora de Altavista, una belleza, imagínatela. Que ganó otro de los premios, después que la da el Fondo de Garantías, y ella llaman los postres de la abuela, los dulces de la abuela, los dulces de la abuela, algo así. Espectacular. Entonces, en Altavista que hay, solo hay gente buena. Sí, alcalde. Y unos muy poquitos, que no. Lo que hay que hacer es, vea, saquémoslos de ahí una vez y seguir trabajando con la gente buena de esta ciudad. Y bueno, y siguió el trabajo toda la tarde. Firmamos un convenio hoy con la FAO. Eso es muy importante frente al tema de lo que tiene que ver de seguridad alimentaria. Tenemos 5 corregimientos en Medellín, ¿no? 70% del territorio de Medellín es rural. Entonces es un convenio con ellos para temas de formación y revisión del tema de proceso de producción, o sea, de siembra, apoyar a nuestros campesinos, pero también de comercialización de los productos. Cómo eliminamos tantos intermediarios y que ellos ganen más y que la gente pueda comprar también más barato. Eso es espectacular, ese programa. Vamos a beneficiar a miles de familias en la ciudad de Medellín. Eso es ir cerrando la brecha entre lo urbano y lo rural. Y bueno, apostarle a los corregimientos. Ahí estuvo el representante de la FAO. Te voy a decir quién estaba ahí, que yo me lleno aquí de tarjetas. Es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Sí. Tú sabes que la misión es derrotar el hambre en el mundo, derrotar la desnutrición, trabajar por la seguridad alimentaria. Estaba Rafael Zavala Gómez, que es el representante de la FAO para Colombia, y con él firmamos hoy pues este proceso espectacular. Venga, si ellos quieren salir de pronto, alcalde, y uno de los ganadores también, acá sí. Si estamos estorbando, nos avisan. Sí, nos cuentan. Si estamos estorbando, nos avisan y se mueven. No, pero venga, que yo voy a aprovechar para presentarle para a este amigo. Hablemos con uno de los ganadores. Pero la familia también, venga para acá, vengan para acá todos en familia.
¿Cómo está? Ah, felicitaciones. No, yo sí aprovecho que iba a darle. Venga, yo por acá la familia, venga. Ah, también. Venga, a ver qué hay que hacer. Hágale, llámelo. ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es el Faber, hoy ganaste. Sí. Faber ganó hoy. Sí. ¿Y cuál es tu proyecto? El proyecto mío es de movilidad. Sí. Para personas con discapacidad, pues desde mi propia experiencia de vida y mi conocimiento, quiero mejorar la movilidad, sí, calidad de vida y rehabilitación integral de las personas con discapacidad. Estoy diseñando un dispositivo que se va a acoplar a la silla de ruedas, lo cual va a permitir, pues, sortear la topografía de Medellín. Ah, qué bien. Sí, tiene un enfoque muy social y estoy muy motivado y también ansioso y un poco nervioso también. No, una maravilla, no. Felicitaciones, hermano. Sí. Un berraco, además mira qué tan bonita la historia de él, sí, desde una discapacidad que él tiene, pero pensar no solo para él, sino para los demás. De oportunidad. Es como mejora, sí, pero qué pero mejor de los dos alcaldes, que no, alguien, una oportunidad. Claro, pero alguien que le toca vivir en una ciudad como estas que no ha estado preparada, uh-huh, para atender y para recibir personas con algún tipo de discapacidad, movilizarse por la ciudad todavía es difícil, todas esas barreras las vamos superando, hay que hacerlo, pero él está pensando es cómo le abre oportunidades a muchas personas más. Ahí le dije, para que hablemos con toda la Secretaría de Inclusión, con la Secretaría de Movilidad también, para ver el proyecto de él. Ay, Faber, felicitaciones. Una nota, te felicito, ¿oíste? Y eche para adelante, pues, ahí nos va contando. Esto ya lo invitamos para que nos frente el proyecto completo. Gusto. Hágale pues, gracias papá. Vaya pues con la familia tranquilo. Ahí quedó, chao. Alcalde, eso llena de emoción, porque no, realmente como Faber hay un montón de emprendedores. Son los emprendimientos, sí, son la gente, los emprendedores de esta ciudad, no te imaginas. Para ser emprendedor hay que saber arriesgar. Perseverar. Persistencia y perseverancia. Mi mamá siempre me decía a mí, Federico, el que persevera alcanza. El que persevera y perseveró y caminando la ciudad, también sí, un emprendimiento político. Aquí llegó Santiago Gómez. ¿Cómo le va, secretario? Ya estamos en directo, secretario. Santiago Gómez, secretario de gobierno. Que me caigo acá. Que anda con todos los conocimientos y los tiene clarísimos de la visita del Papa, que ha estado detrás con el apoyo y la ayuda de la Arquidiócesis de Medellín, porque realmente es un evento histórico para nuestra ciudad y qué bueno, pues, que toca en este año. Bienvenido. Gracias, Vanessa. Muchas gracias, Francisco. Sí, estamos organizando la Avenida del Papa, que es el próximo 9 de septiembre, el sábado. Va a estar acá en 4 eventos. A ver, no sé por dónde arrancamos. Fijo, no, arrancar, yo hago una introducción. No, sí. Porque primero esto es, gigante. Ustedes no imaginan lo que es esto. Y la logística. O sea, para llegar a lo que llegó hoy, de anunciar lo que viene, todo, lo primero era, cuando sabíamos que el Papa iba a venir, cuando sí, nadie sabía, había desde antes ya una comisión de trabajo en la que estábamos con Monseñor Ricardo Tobón, que ha sido un apoyo inmenso. Desde eso estaba Santiago, en ese momento estaba Manuel Villa, Camilo Apata, todo el equipo. Y era como Medellín salía seleccionada entre las cuatro ciudades a las que venía el Papa. Sí. Entonces lo primero era dónde hacer una misa, pues, para tantas personas. En Medellín no había otro espacio, decíamos en San Juan, sí, y ese no de San Juan máximo caben 200.000 personas, era que nos decían. Y ahí fue donde dijimos, el aeropuerto, y comprometimos el aeropuerto. Sí. Entonces, a partir de momento, ya después cuando Medellín sale seleccionado, pues, salen unos comités, Santiago entra a gerenciar la visita del Papa. Recuerden que son cuatro ciudades, el Papa viene a Colombia a cuatro ciudades, una de ellas Medellín. Santiago arranca todo este proceso con Monseñor, con todo el equipo, y hoy ya anunciamos varias cosas. Entonces, varias cosas antes. Confirmar que viene el 9, sí, sábado. Que ese día hay varias actividades. Está en la misa campal. Si ya Santiago va a dar detalles, se confirma que en el aeropuerto, y les cuento, es sin boleta, Santiago ya contará todo. Va a contar de qué día se abren las puertas, todo. Y cuáles son los recorridos que la gente siempre sueña ver al Papa, el Papa móvil. Entonces, empecemos a contar. Para la misa del sábado, que es el 9, ¿qué se necesita? Que saquen de una vez la libretica, bueno, y vayan a buscar. Primero, la misa va a ser a las 10 de la mañana. El sábado abrimos puertas desde el día anterior a las 7 de la noche. La entrada es por la 70, o sea, hacia el oriente, al occidente. Hay 18 entradas. Y luego vamos accediendo, no hay boleta. Las personas que van llegando se van haciendo cerca a la tarima, o sea, mientras más rápido llego, pues voy a estar más cerca del Papa. Hasta las 7 de la mañana son la entrada de las personas, a las 8 ya pasa la Guardia Suiza y ya organiza todo para la ceremonia,
A las 9:30 pasa el Papa por entre las personas en un papamóvil haciendo un recorrido y a las 10 es la Eucaristía. Es para 800.000 personas, viene gente de todos los municipios de Antioquia, del Eje Cafetero, de Panamá, Ecuador, pues hay de varios países y muchas partes. Y bueno, digamos es un momento muy importante para la ciudad. Ese es el primero, esa misa dura hasta las 11:45. Y es una logística tremenda, pues solamente el para comulgar 800.000 personas, hay alrededor de 3.000 voluntarios, sí. En fin, estamos en toda esa organización. Luego va al seminario mayor, donde él tiene un almuerzo muy privado allá con los seminaristas y unas personas, y descansa. Luego baja a la... Descansa en la misma cama de, sí, de la Juan misma Pablo II. Juan Pablo, sí, en la sí. misma piecita. Luego va a Boston, a un hogar que se llama el Hogar San José, donde 100 años de historia, donde ellos atienden unos niños, y es básicamente a ver la obra de la arquidiócesis. Luego sale en papamóvil, es el primer recorrido, que es a las 3:30 de la tarde por la playa del Pablo Tobón, por la playa a la oriental y por San Juan hasta la Macarena. Sí. Esa es otra oportunidad para ver al Papa. Eso va a estar cerrado con vallas y ahí vamos a poderlo ver. Y luego en la Macarena hay una reunión con todos los sacerdotes del país, y a las 5 de la tarde hay otro recorrido que es desde la Macarena hasta el aeropuerto La Yarrera por la autopista, también otro recorrido en el papamóvil. O sea, hay tres oportunidades para ver el Papa, pero digamos la más importante es la Eucaristía, porque es la misa, pues, y es la que vivencia. Todos esperan, sí, hay gente que va a pasar esperan. La noche allá. Las puertas estarán abiertas, como sí. ya Tiago, desde el día anterior a las 7 de la noche. Monseñor hoy explicaba cómo eso es una vigilia. Hoy lo llamaban, van a haber oraciones. Exactamente. O sea, va a ser desde una las noche 2 de reflexión. La mañana se empiezan con cantos, con rezos, hacer todo un momento de reflexión y de religiosidad, pues, para la espera del Papa. Algunos detalles para que la gente sepa, secretario, y es que definitivamente no hay boletería. No hay boletería. Para que la gente no se sienta engañada. Sí, no, si alguien le inventa, no, venga, le vendo la... El famoso revendedor, sí, que aparece, sí, que no boleta, va a haber, no hay boletería, o sea que no hay revendedores. No. Niños menores de 7 años no pueden ingresar por un tema de seguridad, sabemos. Es la recomendación. Es la recomendación. Ah, ok. Recomendamos que no entren niños menores de 7 años y mujeres embarazadas. Sí. Dos, digamos, la idea es que las personas lleven su hidratación y su comida, porque es una espera larga, entonces lleven sándwiches, no sé, una comida ligera y agua. Eso sí, que sean en botellas de plásticas, pues no pueden entrar vidrio ni cosas metálicas. Y que cuidemos el espacio. Dos, que las personas se vayan, pues, con alcachuchas o sombreros, pues, para el sol, y con chaquetas, pues, para cubrirse. Pero algo muy importante es que vayan en grupos. Digamos que se vayan los de una cuadra, los de una parroquia, los de una familia, los de un municipio, que vayan en grupos. Ajá. Que sea como un tema que también una a las familias y los grupos, y que asistan, pues, como a la misa. Algo importante, que lo decía Santiago hoy en la rueda de prensa. El Papa, para venir a Colombia, el Papa no pide nada, no, no exige nada. Cuando nosotros hablamos de hacer lo que hacemos, lo hacemos es... porque queremos que más gente tenga la posibilidad de llegar a una misa o que ver bien el recorrido en papamóvil. Mira, el Papa lo único que pide es austeridad y que no haya hombres armados alrededor de él. Imagínense las exigencias del Papa. El Papa, yo lo contaba hoy, no exige ni una marca determinada de agua o ni otra, nada. El Papa viene es a tener un contacto con todos nosotros, con los colombianos. Entonces, yo creo que es un mensaje importante. Con el gobierno nacional hemos venido muy articulados. El presidente encargó de toda la venida del Papa al vicepresidente Óscar Naranjo, que nos ha apoyado mucho. Uh-huh. Más los recursos que apropiamos nosotros para la venida del Papa en Medellín fueron 6.000 millones de pesos que aportó el gobierno nacional para todo esto. Darle las gracias a ellos también. Y bueno, va a ser una logística tremenda. Es que imagínate, cuando la ciudad nunca ha tenido un evento de estas magnitudes, o sea, jamás. Hace más de 30 años que no viene un papa, pues, al país. Sí. Este es un papa muy carismático, que la gente quiere mucho. Cuando vino Juan Pablo fueron 240.000 personas, ahora esperamos que vayan 800.000 a 1.000.000. Más los que van a los recorridos del papamóvil. Más los recorridos, o sea que es un evento. Y decirles muy también que el esfuerzo también se va a hacer desde el canal público de la ciudad, que es Telemedellín, que además es. También va a estar enlazado con los canales regionales.
para que la gente también que no pueda desplazarse por alguna situación a verlo en su recorrido, también lo va a ver desde muy, bueno, desde tarde, desde el día anterior hasta el otro día, con toda la logística que eso implica y los recorridos del Papa, para que también lo puedan apreciar. Eso es otro esfuerzo también que se realiza. Así es, Vane, y seguramente va a ser una producción espectacular, o sea que eso... También la ciudad los tiene, canales, sí. La ciudad se va a lucir, estoy seguro que lo que mostramos hoy es muy importante, con Monseñor hacíamos ese llamado, uh-huh. Y mire, yo aprovecho para decir, esto es una invitación y un llamado, no necesariamente solo a los católicos, sí. El Papa lo ha pedido también, es una invitación a la ciudad, es una invitación al país, a quien nos quiera acompañar también en este evento tan importante, ¿no? Tiene que ser un mensaje de unión, nosotros lo hemos determinado en el lema que pusimos, un encuentro de fe. No, agradecerle al arzobispo, Monseñor Ricardo Tobón, a Santiago, a todo el equipo, porque créanme que esto es un camello. Estos son miles de cosas. Y lo que viene, daticos, ¿voluntarios cuántos son? Pues tenemos 6.000 voluntarios, sí. Tenemos 900 personas para el tema de socorro y auxilios, sí. Y médicos. Son 1.000 baños, son 18.000 vallas. De hecho, los recursos la ciudad no los tiene. O sea, aquí sí, no hay el sonido, no hay todos los insumos. Tenemos que traer de otras ciudades, pues los empresarios tienen que traer de otras ciudades. Ha sido un poco complejo ese tema. Daticos, así que son más datos curiosos también. Por ejemplo, una misa de 800.000 personas. Era la fila para comulgar. Entonces, no, hay 1.500 sacerdotes que van a estar, sí, asistiendo la ceremonia. Y van a estar asistiendo también la comunión en los diferentes más cuadrantes que voluntarios. Tenemos, más 3.000 voluntarios. O sea, son 4.500 personas para ese tema de la comunión. Por ejemplo, para todo lo que es lo religioso, no se invierte un solo recurso público. Ajá. Para cuando es ese momento y ese tipo de cosas. Eso la iglesia, sí, también, por eso esas hoy, las mismas iglesias ayer hacen las colectas. El domingo hicieron una colecta. El domingo, sí, hicieron una colecta y nosotros molestábamos, ya Monseñor, y decíamos, bueno, ¿y todavía está contando qué? Porque ahí sí no cuenta, le decíamos molestando. Y me decía, no, tenemos que asumir todo eso también. Y bueno, son gastos en los que se entran, pero es muy importante, pues, para la ciudad. Realmente, exacto, va a ser una alegría muy grande recibir al Papa. Yo te digo, a mí alguien me decía estos días, ¿y usted qué siente? Y le dije, imagínate la felicidad uno puede recibir además, sí, a este Papa. Sí. Porque decía Santiago, la belleza de Papa que tenemos, sí, al Papa Francisco, latinoamericano, le gusta el fútbol. Hincha de San Lorenzo. Hincha del San Lorenzo. Tú nos tienes que ayudar a ver. Ahí van, nos tienes que dar dos datos del San Lorenzo. A ver. No, pues justamente llegó el Papa y fue campeón San Lorenzo, algo que no pasaba hace muchos años. Entonces, así yo creo, es, que por ahí tiene una ayuda divina. La debe también tener. La tuvo en su momento. Así es, no, pues realmente esto es un evento de ciudad, por eso es bueno lo que ustedes acaban de mencionar y es especificar esos recursos, porque mucha gente dice, no, entonces la ciudad va a invertir un montón de recursos, obviamente en temas logísticos, para que la gente pueda acceder a un momento histórico para la ciudad, claro que sí, pero también tiene unos gastos por parte de la iglesia, de la, no sé, no, usted y por me... eso aclaramos, sí, también que la mayoría de los recursos vienen, por ejemplo, del gobierno nacional. Exactamente. Es algo lógico, el gobierno apoyó mucho. Y hay algo muy importante, Vane, que aunque no lo enfocamos de esa forma porque no es como un evento, un concierto, uh-huh, es la venida del Papa, es un encuentro de fe, pero no creas, la cantidad de visitantes que llega a la ciudad, tú no te imaginas los hoteles llenos para esa época, claro, la gente tomando taxis, la gente yendo a restaurantes, o sea, se mueve también la economía, es impresionante, o sea, hay una derrama económica muy grande también, o sea que lo que se invierte es mínimo, para... frente a todo lo que le queda a la ciudad, más no, lo que es lo espiritual. Además, mira, digamos, solo vine a 4 ciudades de Colombia, sí, y digamos Medellín fue, pues, una de las afortunadas. Vienen, por ejemplo, con el Papa, solo vienen 70 periodistas que lo acompañan a él siempre. Sí. Esperamos 1.000 periodistas de todo el mundo. O sea, esto es un evento grande. Sí, que el no tema va, de la acreditación es... Los ojos no del ver, mundo, sí, pero... sobre Medellín. Exactamente. Los ojos del mundo sobre Medellín. O sea, que la invitación, alcaldes, a sacar lo mejor que tenemos como paisas. Que todos asistan, sí, a la Eucaristía, que claro, hay espacio para todos. Invitamos todo a la ciudadanía que nos acompañe. Ay, pues, secretario, felicitaciones por la gestión, felicitaciones por estar al pie. ¿Será que Vanessa es capaz de darle una entrevista al Papa o no? Me muero, alcalde, ahí yo a creo ver, que Vane, todo el mundo quiere nervios estar cerca del Papa, sí, eso no, nos han porque llamado. Además, obviamente, lo tengo que confesar, soy católica, claro, soy católica y para mí sería una experiencia, pues, maravillosa, al menos verlo un ratico, para mí ya sería algo, claro, un encuentro de fe, como lo decimos, bastante especial. Todo el mundo quiere estar ahí, no te, sí, imaginas las llamadas que han aparecido, a mí me han aparecido tías.
Eso llaman a la alcaldía, que yo soy tía de Federico, que una que yo le dejé. Que no hay entrada, no hay entrada. ¿Qué cuántas tías llevo? Llevo el listado de las tías. Me han aparecido por todos lados. Vale. Bueno, secretario, resumamos entonces. Misa campal aquí en el aeropuerto sí. Olaya Herrera. Se van a tener recorridos en el Papa Móvil. Dos recorridos en Papa Móvil. Uno, bueno, la misa es a las 10 de la mañana. A las 9 y media hay un recorrido entre las personas en el Papa Móvil. Se abren las puertas 12 horas antes, o sea, desde las 7 de la mañana de la noche del viernes. Ajá, hasta las 7 de la mañana del sábado. Hasta las 7 de la mañana del sábado. Invitamos a las personas a que se vengan en grupos, sí. Que armen, que esto sea un encuentro y que sí. Se vengan. Luego un recorrido en Papa Móvil a las 3 y 30 de el Pablo Tobón, la playa, San Juan, la Oriental y San Juan hasta la Macarena. Y luego otro recorrido a las 5 de la tarde desde la Macarena hasta los Lallerres del aeropuerto. Así es. Esos son los tres tremendo. Momentos. A esperar con ansias la llegada del Papa y la visita. Agradecerle verdad a Santiago, a todo el ya equipo. Ya se acerca el momento. Esto ha requerido sí. Mucho trabajo y lo sí. Que viene. Sí. Porque aquí no paramos. Hoy toda la tarde ande otro que está revisando aquí cosas con el general Rodríguez. Sí. Ah, bueno, el apoyo de la policía, el ejército, tremendo. Vienen 6.000 policías a la ciudad solo para el evento, 2.000 soldados. Eso es un tema... Bastante trabajo. Los deberían dejar de unas acá. Sí, de una vez. Para que se vayan acoplando a la ciudad y ya. No, pero mira, esto sigue, ese día va a ser muy emocionante, un día inolvidable. Mira tan de buenas también la ciudad coincidir sábado. Día cívico. Bueno, gracias. Digamos, nosotros vamos a tener un día cívico para que la gente no tenga que trabajar. Es un llamado que hace el alcalde pues, a la gente para que las empresas que le den permiso a las personas y se puedan desplazar fácilmente a Olaya. Solo vamos a tener una restricción de vehículos en los lugares donde están los eventos, o sea, cerca al aeropuerto y donde van a estar los recorridos en Papa Móvil. De resto, pues hay movilización normal. La ciudad sigue normal con todas sus actividades, no hay ley seca. No hay ley seca. Ni vamos a esconder los indígenas. No, la ciudad sigue igual. O sea, los temas de ciudad que estamos trabajando para mejorarlos siguen. Y mucha gente hoy nos hacían la pregunta, ¿qué van a hacer con los habitantes de calles? ¿Cómo es que qué van a hacer? O sea, nosotros no los vamos a esconder. Hay unas realidades de ciudad que ahí están y es la ciudad que tenemos y claro que hay que ir resolviendo esos problemas. Se está trabajando, ¿eh? Pero no resolverlos y tapar que porque viene entonces el Papa un invitado especial. No, la ciudad, entre todos vamos a ponerla cada vez mejor. El tema de habitantes de calle lo seguimos trabajando, pero no vamos a negar. Es más, en la misa, vamos a tener algunas personas también que hacen parte de programas hoy de habitantes de calle. Sí. Están recuperando a habitantes de calle. Vamos a tener programas de niños, de sí. Los niños que tenemos de buen comienzo. Los niños que tenemos sin familia. Los abuelitos que tenemos en los hogares, en los hogares comunitarios y los hogares de vida que las tienen. Las mujeres que tenemos los hogares en programas que han sido sí. Maltratadas, todos mujeres. Ellos los vamos a llevar al... El Vaticano pide también que esté un grupo de presos. Van 90 ya lo presos. Pararon con el IMPEC. Ah, enfermo. No, es una cosa bonita. Ay, qué emoción. Bueno, el aeropuerto se cierra 5 días sí. Y se va a operar en el José María Córdoba. La terminal del sur también se cierra 3 días y se opera en el norte. Y ya la Secretaría de Movilidad, la otra semana mostramos un plan donde todas las rutas, digamos, se les autoriza ese día un abandono de ruta. O sea, un bus que viene el 12 de octubre solo puede ir hasta el centro. Esta vez va a poder arrimar hasta el aeropuerto. Bien, para facilitar la movilidad. Los que vengan de Caldas o los que vengan de diferentes municipios pueden llegar hasta cerca. Mucha gente ha tenido que ver con esto. Yo quiero agradecer también porque, mira, por ejemplo, lo que está contando Santiago. Cerrar un aeropuerto regional, un aeropuerto local 5 días es un esfuerzo grande. Cuando era la selección de las ciudades, pues entonces yo hablo con el monseñor Ricardo Tobón, con el arzobispo, y me dice, alcalde, ¿está seguro que podemos cerrar el aeropuerto? Vamos a presentar la propuesta ya en Roma. Ya, vea, hombre, monseñor. Diga que sí, pero ¿por qué yo decía tan seguro? Porque yo había llamado a Sara Ramírez, la directora del plan, sí. Y le dije, Sara, mira, esto es un tema de ciudad, un tema de región, de país, el Papa viene, no hay otro sitio donde hacer esto. Y Sara Ramírez dijo, ¿sabe qué? Ellos los del plan, dijimos, nosotros, ella dijo, no somos de esta ciudad y nosotros también estamos comprometidos. Diga que sí y buscamos alternativas y soluciones y se comprometieron.
Y Monseñor volvió y me decía, pero está seguro. Y alcalde, es como, hombre, sí. Monseñor, que diga que sí. Que diga. Y vea, tan, y al rato nos llamó y nos dijo, seleccionado a Medellín. Alcalde, ¿usted cómo va a saludar al papá? Federico y el gobernador lo reciben acá. Lo reciben, mate la emoción. Además, ese papa que es una belleza, que es un bacán, ese hombre no tiene protocolos, rompe los protocolos. Yo, mejor dicho, no sé ni qué le voy a decir de la emoción que tengo el momento que lo vaya a recibir. Yo decía que le hable de todo lo que hay para esta ciudad, darle la bienvenida, por supuesto. Decirle y recordarle que lo mejor que tiene nuestra ciudad es la gente, eso sí, sí se lo va a decir. Y él lo va a verificar porque va a ver el cariño de la gente. Lo va a sentir. Que él sienta la emoción. Uh-huh. Ya está pensado en regalarle la camiseta de Nacional y Medellín, el que es futbolero. un carrier, estamos mirando. No. Pero te lo digo, este papá tiene algo muy especial, vuelvo y digo. Es un momento histórico. Y bueno, el carisma que tiene es impresionante. De hecho, la misa va a ser espectacular, no solo lo que es la liturgia y todo preparado, sino ya las sorpresas que vamos a ir mostrando. Santiago ha trabajado mucho en eso. En la base, en la tarima donde él va a estar, que es en la zona donde están los... donde llegan ya los aviones, las plataformas. Él va a tener una tarima donde solo está él con sus asistentes, con los obispos, con los auxiliares, con toda la gente. Atrás de él van a ver solo orquídeas. Sí, orquídeas. Ah, qué bonito. Solo orquídeas. Un diseño ya aprobado por Vaticano. Y en la parte de abajo, como una base los de flores, donde nuestros silleteros son los que van a adornar todo eso. Entonces él va a sentir las características de nuestra ciudad, de la gente, las flores, la amabilidad. Y el cariño. Todo eso va a ser espectacular. Lo que decía Federico, que él es muy sencillo, han venido 5 comisiones del Vaticano. Sí. A explicarnos cómo debe ser cada tema. El protocolo, todo, sí. Y todos insisten, pero el Papa hace lo que quiera. Ellos nos dicen, vea, este es el protocolo. Se me parece a alguien. Pero el Papa se me parece a alguien. Va en el carro y tiene que hay que parar. Sí. Sí. Que vi un Papa. Niño, hay que parar. Sí. Y todos insisten en eso, en que el Papa... Eso puede pasar, que él vaya en el Papa móvil y que diga paren y se bajó a saludar un niño, una viejita, o un hincha del Nacional, un hincha del Medellín, y les dije cualquier cosa. Eso puede pasar y no lo dijeron. Y eso ha pasado en todos los recorridos que él ha estado en todas las ciudades. No, la invitación a las ciudades que es una oportunidad de como de reflexionar mucho, de respeto. Él viene a dejar un mensaje también de armonía, de respeto por el otro, el respeto por la vida. Y lo que decíamos, señor, hoy, no es lo mismo verlo en televisión que vivirlo. Claro. Es verdad. O sea, es de las cosas que uno puede contarle a su familia, estuve allá, queda un recuerdo lo para sentí, toda la vida. Lo vi y participé de ese evento. Entonces qué esperamos bueno. Que vaya todo el mundo, pues venga mucha gente de todas partes y nos acompañe. 800.000 personas es un combo grande, gente. Mucha gente. El estadio en 40.000 personas. Me dice, y este estadio como está de lleno. Qué gente, imagínate, 800.000 personas ahí. Sí, señor. Bastantes estadios se llenan. ¿Cierto? Bastantes maracanas. Estadios. 20 estadios. Y 10. Sí, estos son 20 estadios. 20 estadios ahí. Atanasios. Imagínate esa locura. Pues bueno, no, tenemos y que ir a una pausa, tremenda. Pero felices, secretario, por todas estas noticias, por todos estos detalles de la visita del casi Papa. Casi que no me invitas al programa. Señor, tenía que trabajando venir el Papa. Mucho. Además que me está apareciendo a Monseñor. Ahora me mandaron una foto yo con Monseñor y creí que era Santiago. Ah. Alcalde, vamos a una pausa y ya, que le dicen que cómo lo va a saludar. Es que Papa.
alcalde. Felicitaciones a la secretaria, aquí ya estamos en directo otra vez. María Fernanda ya sale más que Vanessa en el programa. María Fernanda cuenta con María vos. María Fernanda, no, Vanessa cuenta con vos. Paula cuenta con vos, la infraestructura. Y bueno, aquí ya Mafe ha hecho un trabajo tremendo. Uh-huh. Además, yo te cuento algo, yo trabajo con María Fernanda hace yo no sé cuántos años. Desde el 2007. 10 años, desde que yo estaba en el consejo, ¿cierto, sí, Mafe? Y realmente ha hecho un trabajo espectacular en la Secretaría de Desarrollo Económico. Y bueno, este equipo es el que ha impulsado todo este tema del conflicto. Bueno, lo principal es que decidimos darle valor al talento de la gente de Medellín. Quisimos cambiar el modelo, no seguirnos enfocando en las comunas tradicionales como eran Poblado, Laureles y Belén, sino que ellos también tienen oportunidades, pero también era necesario ir a otras zonas de la ciudad. Y hasta los corregimientos. Exactamente, entonces otras comunas y los 5 corregimientos, y pues muy felices porque en esta versión de Capital Semilla tuvimos representantes de todas las comunas y de los corregimientos de la ciudad. Es muy emocionante porque ellos son los que nos impulsan a nosotros a trabajar todos los días. Cada día son nuevos retos, cada día seguimos inventándonos, y realmente es el equipo, pues no soy yo sola, es un equipo de la Secretaría completo que hace que todo esto sea realidad. Y hemos sabido alinearnos, hemos sabido trabajar en equipo y también sacar el talento de cada uno en el momento que es necesario para ser creativos, innovadores, pero sobre todo persistentes, que es uno de los valores del emprendedor. Entonces, es el resultado de un trabajo de muchos meses, y para los 100 ganadores de Capital Semilla, apenas esto comienza. Ellos ya hicieron una primera fase, ya lo que sigue acá en adelante es que esas 100 ideas ganadoras se conviertan en empresas reales, que vendan, que accedan a muchos mercados, y que en el futuro sean ellos quienes nos ayuden a hacer todos estos montajes, a vender, a crear empleo. Y a crear empleo, que es lo más importante en Medellín. Ahorita hablábamos, cuando estábamos ahí en el evento, después de premiarlos uno a uno. Fue muy emocionante, los muy premiamos emocionante. Espectacular. Y miramos, y yo le preguntaba a algunas personas, por ejemplo, ahorita le preguntaba esto a Faber, está hoy en silla de ruedas, seguramente tuvo un accidente, tiene una discapacidad, y él, imagínate, pensar en cómo ayudarle a otros que estén en sus mismas condiciones. Hablábamos con otra señora de Altavista, y se llama Los Dulces de la Abuela, y ella, feliz con su negocio, genera empleo y con eso saca a su ciudad, sus hijos adelante. Entonces, ¿todo esto qué significa? Felicidad, oportunidades, no hay sino cosas buenas alrededor de esto. Y eso es lo que pasa en una ciudad como la nuestra, donde hay cosas que uno a veces dice, ay, ¿cómo pasa esto? Cosas horribles que a veces hablamos acá, pero mira al mismo tiempo cómo pasan cosas tan maravillosas. Esa es nuestra ciudad. Y tenemos que ir superando todas esas otras adversidades a que no vuelvan a pasar nunca cosas malas, para que solo haya noticias buenas, gente buena es lo que hay acá, y aprender mucho del tema también de valores. Estos emprendedores son personas que formados en valores. Un emprendedor es una persona, como dice Mafe, que arriesga, que persevera, que es honesta, que tienen todos esos valores importantes y que se los han inculcado. Y ahí me preguntaba ahorita la persona que hacía el que era el maestro de ceremonias, y me decía, cuente un poquito usted, y yo sí quiero compartir solo una, no anécdota, pero sí dos temas que a mí me parecen importantes, y es cuando alguien toma la decisión de realizar un proyecto, uno tiene dos posibilidades, o ganar o perder. Así es. A uno siempre lo forman mucho, es, mijo, acuérdese que se mete en eso, puede perder. Ojo que puede perder, ojo que puede perder. Esté preparado para perder. O sea, ese proteccionismo de los papás que dicen, ay, qué pecado donde pierda, pues le advertí. Y yo te cuento, y yo le decía, cuando nosotros arrancamos a ver política, también habíamos ganado todo, que es MJ, después que consejo. Y cuando me lanzo yo, y lo habíamos ganado todo siempre, me lanzo yo a la alcaldía en el 2011 y no ganamos. Pero yo también aprendo, cuando uno pierde también aprende mucho. Pero algo más importante, y es, a uno siempre lo preparan mucho, y es que para saber perder. Pero yo estoy más convencido que uno en la vida tiene que estar más preparado para saber ganar. Porque muchas veces cuando se gana es cuando aparece la soberbia, la arrogancia, el ego, que se pierde el propósito de qué era, porque era que luchamos para llegar hasta acá.
Entonces yo lo único que le decía hoy a los emprendedores, es nunca se les olvide cómo arrancó, por qué arrancó y de dónde arrancó. Jamás se les olvide. Y que si tienen problemas en el camino, lo que hay que hacer es levantarse y seguir para adelante. Seguir para adelante. La vida es así. La vida nunca es así. O sea, la vida tiene altibajos, hay días muy tristes, hay días muy felices, pero eso es lo que uno aprende de muchos de ellos. Muchos de ellos creado otras empresas. Sí. Y en una no les ha ido bien. Y de un día para otro arranca una nueva y eso despegan para arriba. Entonces, bueno, si quieren hablemos con ellos. Sí, porque mire, vamos a hablar con ganadores de Capital Semilla, pero también yo quiero que veamos, alcalde, el reflejo de lo que es Capital Semilla después. Okay. Que con ese acompañamiento. Hablemos también, pues, hay empresas. Vengan para acá y ustedes nos cuentan, porque ellas son artistas, artesanas. ¿Cómo están? ¿Cómo van, pues? Buenísimo. ¿Cómo están? ¿Cómo va todo? Hola, ¿cómo estás? Vengan para acá. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien. Pues felicitaciones, acá vemos que además ustedes están exhibiendo sus productos, que ya tienen su empresa, que fueron ganadoras en algún momento de ese Capital Semilla y que hoy dicen, bueno, gracias a Capital Semilla, pues tengo mi empresa y puedo hoy ser ejemplo para muchos que hoy vinieron felices a recibir su premio. Sí. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Paola Andrea Echeverry, me dicen La Mona, por eso mi empresa se llama Monísima, a que me antojo. Yo soy ganadora del 2013. Desde ese entonces a mí jamás la alcaldía me ha dejado abandonada, como se dice, huérfana, jamás. Siempre ha estado apoyándome, siempre presente en todo y para la muestra un botón. Pues cuando yo empecé con el concurso era 5% a lo que ahorita es Monísima. ¿Cuántos empleos generas hoy? Pues a veces cuando tengo producción grandecita alcanzo a contratar hasta 30 madres cabezas de familia. Imagínate, y hago pues directos, pues si no por servicio. ¿Y dónde eres? El impacto. No, yo la percibo. ¿De qué parte de la ciudad eres? Tengo mi taller creativo en la Loma de los Bernal, pero mi empresa funciona más que todo virtual. No, muy felicitaciones. Muchas gracias. ¿Y tú? Ya conseguimos, ya. ¿Ven? Asistente. Ya, total. Bueno, hola, mi nombre es Laura Melisa. Mi marca se llama Efecto Glass Jewelry. Yo, por ejemplo, aprendí a hacer la técnica 4 años antes de ganar el concurso en el 2014 y fue a partir, pues, de esa premiación que la consolidé como una empresa. Entonces, yo siempre he dicho, y yo creo que muchos de los ganadores y ganadoras comparten esto conmigo, y es que lo más importante de este concurso no es ni siquiera, pues, la bonificación monetaria, sino todo el acompañamiento que se tiene desde Créame, desde la alcaldía, siempre, pues, los consejos como para focalizar cuáles son los puntos fuertes y cuáles son los puntos a mejorar. Entonces, sobre todo para quienes recibieron el premio hoy, para que aprovechen bastante esa asesoría. También para entender, pues, que este camino que se emprende es de altibajos y sobre todo tratar, pues, de salir adelante. Cada quien tiene un motor que lo moviliza día a día, el mío es mi hija y mi familia. Entonces yo digo, es tratar de apoyarse de esas cosas, de las personas que están con uno todos los días, y eso ayuda bastante. ¡Ay, felicitaciones! Aquí no encuentro y no ven bonitas historias de vida, ¿sí o qué? Así es, alcalde, pero también tenemos que saludar a los ganadores de esta noche. Y ahorita venimos a chismosear. Muchas gracias. Gracias. ¿Qué más, querida? ¿Cómo van, pues? Muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Por acá. ¡Ay! Vengan, háganse por acá. Además, venga, alcalde, yo le colaboro. Ya tiene micrófono por aquí también. ¿Tienes micrófono? La secretaria, sí, tú por acá. Bueno, secretaria, tenemos ganadores hoy en esta noche de Capital Semilla y además acompañada por los papás, por el papá, por la mamá, que están hoy, pues, súper orgullosos. ¿Cómo estás? Yo estoy muy bien, gracias a Dios. ¿Me recuerdas tu nombre? María Isabel Salazar Geraldo. María Isabel, secretaria, cuéntanos de tu proyecto. Bueno, nuestro proyecto consiste básicamente en... Por acá. En recoger el material reciclable casa por casa, integrando, pues, lo que son los recicladores del barrio. Entonces, nosotros lo que hacemos son organizarlos, dignificarles la labor, ¿cierto? Entonces, nosotros hacemos campañas educativas con las familias y luego les damos a los recicladores del barrio rutas por donde ellos recogen el material reciclable, de tal manera que ellos no tengan que meter las manos dentro de las basuras donde se pueden cortar, donde... pueden coger enfermedades. Sí. Entonces es una labor muy bonita que estamos haciendo allá en ese sector, porque más que
más que darles empleo, estamos transformando la vida de ellos. Y además también pues a la sociedad. Pero cuando ella habla de que nosotros, me imagino que ahí están incluidos los papás. Claro, ah, sí. Claro que sí. Sí, ellos siempre están ahí en todo. Ah, mi papá tiene más de 20 años de experiencia como reciclador de oficio y de ahí precisamente... 20 años como reciclador. Alcalde, salúdelos y pregúntales usted también. Sí. ¿Cuál es el nombre tuyo? Absalón Abbas Salazar Hoyo. ¿Cómo? Absalón Abbas Salazar Hoyo, sí. 20 años como reciclador. 20 años reciclando. ¿Y tu nombre? María Angélica Giraldo. María Angélica. Señora, yo levanté a mis hijos, después dije que con reciclaje les di estudio. Y esta idea de este proyecto fue una idea mía que le dije yo a él, ¿por qué no hacemos un proyecto y de pronto el señor alcalde nos ayuda a empujar, a darle un empujoncito? Porque nosotros en este momento necesitamos ese empujoncito. Ya tenemos el primerito. El primer empujoncito, si quiere, seguimos adelante, seguimos trabajando. Y muy orgulloso de la hija, sí, pues. Sí, muy orgulloso, horrible. Felicitaciones. Sí. ¿Qué le quiere decir a la hija? Y al esposo que... también, que ella lo abraza y lo abraza. A mi esposo, que lo quiero mucho. Y que... Y que ese amor no se va a acabar hasta que la muerte nos separe. ¡Ay, lindo! ¡Qué talento! También a mi hija, que también la hija menor. Ay, las otras hijas. Ahí están las otras hijas. Sí, tenemos 10 hijos. ¿Cuántos hijos? No más. Ay, María. Oye, y los levantaron a todos los hijos a punta de reciclaje. Con la ayuda ayudas del gobierno. ¿Ustedes viven en dónde? ¿En Santa Cruz? Sí, por ahí cerca, o sea, es cerca. ¿En dónde? Andalucía La Francia. Andalucía La Francia. Pero tenemos el local del reciclaje. Venga, yo le pongo el Popular 2. En Popular 2. Sí, ya tenemos un localcito. O sea, zona nororiental. Sí, es. Allá rentamos un localcito, tenemos que... Nos va muy mal porque tenemos que pagar arriendo 400, ¿no? Los servicios, y ahí nos vamos bien. Y ya ahora nos va bien con los... Felicitaciones, cuando ya le toque caer, me tiene que invitar. Cuando quiera vamos. Nos tiene que invitar. Ay, qué lindo. Así se nos... Oye, claro, felicitaciones. Sí, bueno, sí, vale, sí. Entonces sigamos por acá, pues, por acá para que el resto. Venga, yo me hago por acá, aunque ya... Dale, no, él tiene ahí... Ah, bueno, él ya tiene, igual ya me pasé. Bueno, ahí vaya. ¿Cuál es tu nombre? Bueno, mi nombre es Simón Pérez. Simón, felicitaciones. Muchas gracias. Sí. Entonces les cuento un poquito de la idea. Sí. Entonces lo que yo hago son productos para el cuidado personal de forma artesanal. Sí. Y los productos tienen pues el valor agregado de que son naturales. Entonces eso es... como entrar en un, como en un intermedio entre el producto común, que es, digamos, económico, y un producto ya orgánico o natural, que es muy costoso. Entonces, uh-huh, es como darle la posibilidad a la gente que se quiere cuidar, como comprando productos naturales, pues que tengan como esa accesibilidad, pues, a los productos. No, bajo costo, sí, porque uno siempre que habla de orgánico siempre se imagina un precio bastante elevado. Entonces, la gente así que es. No quiere consumir tanto químico se ve como con esa limitante. Entonces, hago bálsamos para los labios, hago repelentes naturales, hago linimentos que es como pomadas calientes pero naturales y jabones artesanales. Ah, pero muy bien. Lo que tenemos ¿cuántos es... ¿Cuántos empleos estás generando? Pues en este momento tengo un socio y la asesoría pues de mi tío y ya pues digamos que es empleos indirectos, pues ya el de los domicilios, yo voy a ferias artesanales también, entonces más que todo se comercializa en esas ferias. Miras. Pero la idea es pues ir generando más empleos. Tremendo, ¿no? Digamos ya no, poquito alcalde, tenga paciencia.
ya estamos llegando al final, por fin nos sentamos, yo sé que estábamos un poquito aquí cansados, estamos. Pero acá disfrutando esta noche maravillosa acá en la ciudad. Hablemos un poquito de la agenda, porque yo sé que sigue una agenda apretada para esta semana. A ver, esta semana seguimos, te cuento. Uh-huh. Por ejemplo, el miércoles ayuno con el embajador de Estados Unidos. Sí. Reunión con concejales, vamos a mirar los proyectos de acuerdo nuevos que vienen ya para las próximas sesiones, hacer evaluación de lo que nos han aprobado también, reunión con el defensor del pueblo a nivel nacional, son los 130 años, conversatorio de 130 años del espectador, imagínate, bien. Ahí vamos a estar también, vamos a entregar unas viviendas el jueves con Isbimel, ay, es uno bien. De los momentos más bonitos que puede tener uno también como alcalde, y es cuando se le entrega la casa a la gente, lo que es un hogar, lo que es poder construir ahí también todo esto. El lanzamiento de la Feria del Libro, sí, también lo tenemos. Tenemos los 30 años de la Universidad María Cano. Estoy poniendo pues como cosas que son los más así de cosas. Él tiene en amarillito todo lo de la agenda y solo viernes, la tiene amarilla. Y el viernes tenemos un evento que tiene que ver con todo lo que tenemos, lo que venimos haciendo con los programas de educación superior, los programas de Sapiencia con María Clara Ramírez, y es donde vamos a entregar todas las becas de los ganadores para el tema de las tecnologías. Sí. Entonces vamos a estar ahí con los jóvenes ganadores del programa, con sus familias, va a ser un momento muy emocionante. Les vamos a entregar un diploma que se llama la Universidad de los Sueños y es con el nombre de la tecnología, es decirle, usted va a tener esta beca, esta tecnología. Okay. Y una vez se le da el diploma de Universidad de los Sueños, y es en dos años va a estar recibiendo este mismo diploma, como para que se proyecten y vean que sí se puede y que va a ser una maravilla. Ese evento también va a estar ahí muy bonito, pero hace parte ya de ese esfuerzo que hemos venido haciendo y logrando el presupuesto. El Consejo nos ha aprobado esos recursos, va a ser muy importante. Superávit. Y bueno, alcalde, han tapado semana, muchos huecos. Sí, yo creo que la gente lo está diciendo en la calle. Sí, yo lo había dicho, veníamos con ese esfuerzo fiscal. Se hace en 6 días, 7 días, más de 1,000 huecos tapados. Sí. Habíamos propuesto que el primer mes iban a ser 1,800 y eso lo vamos a lograr en los primeros 15 días. Uh-huh. O sea que vamos a seguir y el programa sigue ya todo el año. Vamos a tener que dejar esa malla vial en muy buen estado. Así es, alcalde. Como debe ser realmente. ¿Y qué sigue? Pues la semana entrante siguen... Ahí tenemos un evento que nos invitaron en Procuraduría, el procurador hablé con él para hablar sobre el tema también de violencia en el fútbol, de lo que venimos implementando desde Medellín. No, alcalde, y un paréntesis, y ese trabajo la retreta de este fin de semana con la Secretaría de Juventud es algo que realmente yo creo que no lo dimensionamos, porque lo que se vive este fin de semana en el Parque Bolívar con la retreta, con la hinchada de los del sur, también con los de Independiente Medellín y además con la Universidad de Antioquia y su Sinfónica, fue algo majestuoso, fue algo maravilloso, que eso no está pensado en otros países o en otros contextos, y aquí, gracias a la confianza ciudadana, gracias a decirle a los hinchas, venga, hay un clásico y podemos disfrutarlo en paz, vivir el clásico en paz, que el fútbol cuenta con vos, el fútbol cuenta conmigo, son espacios que antes no se pensaban en la ciudad. Tremendo. Unir a dos hinchadas con sus murgas, con su música, además... con instrumentos y con la Sinfónica de la Universidad de Antioquia se vivió este fin de semana y es algo para sentirnos orgullosos, sobre todo yo como futbolera en mi vida lo había vivido y es algo que realmente emociona mucho porque esto y transforma todo lo realmente que se viene haciendo con las barras, el fútbol en paz, recuerda todos los clásicos donde cada vez hay menos incidentes, donde la gente porta bien y bueno, ese es el fútbol, el respeto. Así es, alcalde, pues ya nos despedimos. Bueno, Vane, muchas felicitaciones. Gracias. Nos vemos el próximo martes. Pues a vos y a toda la gente, por supuesto, que nos sigue en el programa. Uh-huh. A la ciudad el mensaje es siempre el mismo, hombre, cuidemos mucho esta ciudad es maravillosa, hay que cuidarla mucho. Todas las cositas que no nos gustan, lo que hay que hacer es cambiarlas, transformarlas, pero tenemos cosas maravillosas. Y a proponer, y a desde proponer nosotros, cambios cosas. Para la ciudad. Es, vale. Bueno, gracias. Alcalde, numeral. Hasta luego. Federico cuenta con vos, @ Fico Gutiérrez. Nos vamos, de una vez nos ya. Nos vamos. Para el aeropuerto, de una vez. De una vez para la misa.